Hola seres del lenguaje, ¿cómo están? Hoy nos dedicaremos a trabajar el grupo nominal, sus núcleos y sus modificadores. Vamos a elegir la denominación grupo nominal por sobre la de sintagma o la de construcción nominal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con los términos de la nueva gramática de la lengua española. Aunque esta nueva gramática acepta perfectamente que en vez de grupo digamos sintagma. Entonces hablaremos de grupo o sintagma nominal y con esto estaremos hablando o estaremos haciendo referencia a un conjunto de palabras que gira alrededor de un sustantivo, que se aglutinan con un sustantivo como núcleo. Ese sustantivo o nombre será la palabra más importante de este grupo nominal y de allí la denominación que recibe este conjunto. Un primer modificador, una primera categoría sintáctica que reconoceremos dentro del grupo nominal será la de determinantes. Esta categoría sintáctica y gramatical de determinante lo que hace básicamente es lo que su nombre nos indica. Nos determina, nos señala, nos indica un sustantivo en particular. Pensemos en lo siguiente. Pensemos que ingresamos a un lugar, como en esta imagen, y nos encontramos con un grupo de mesas. ¿Y en cuál elegimos sentarnos? Podemos decir, sentémonos en aquella. Aquella mesa es la elegida. Aquella mesa, ese aquella, es un determinante. Me está indicando cuál de todas las posibilidades, de todos los posibles nombres, de todos los posibles sustantivos, estoy eligiendo. Me lo señala, me lo indica. En contraposición a si yo hubiese dicho esta mesa, que hubiese venido a esta de más acá. Esta diferenciación, este aquella, este estas, son determinantes. Señalan, indican, condicionan, presentan al sustantivo del que voy a hablar. La función sintáctica determinante la encontraremos o la identificaremos con absoluta facilidad, porque cumplen esta función sintáctica las palabras que son gramaticalmente determinantes. Si tenemos dudas sobre esto, nos conviene revisar algún trabajo anterior que hemos hecho. Les dejo por aquí un enlace y también lo hago en la descripción. Aquellas palabras que son gramaticalmente determinantes funcionarán en la oración como determinantes. Y atención, un dato extra a tener muy en cuenta en su identificación. Siempre se encuentran delante del sustantivo al que están modificando. Los adjuntos son adjetivos. Los adjetivos lo que hacen es acompañar al sustantivo agregándole cualidades o condiciones. La categoría sintáctica de adjunto es una construcción adjetiva. Está formada por un adjetivo o por un adjetivo modificado por un adverbio. Veamos la siguiente imagen. Aquí nos encontramos con una sala donde hay una serie de sillones. Estos sillones los identificaremos de acuerdo a qué. A su tamaño, a su forma. En este caso, la forma más fácil de identificarlo será de acuerdo a su color. Si decimos el sillón amarillo, sabemos de cuál se trata. Si decimos el sillón azul, pasará lo mismo. Si decimos el sillón rojo, también ocurrirá lo mismo. Podremos identificarlos inmediatamente. En esta construcción, por ejemplo, el sillón amarillo, sillón, por supuesto, es el núcleo, el determinante, y amarillo será el adjunto. Una cualidad, un adjetivo que viene a darnos una cualidad que lo que hace nuevamente es identificar con más claridad el objeto del que estamos hablando, el sustantivo al que estamos haciendo referencia. Otra forma de identificar es a partir de una construcción encabezada por preposición. Esta construcción encabezada por preposición recibirá el nombre de complemento de nombre, complemento de sustantivo. Veamos un caso. Tenemos unos calzados. De estos calzados podemos identificarlos muy sencillamente a partir de un complemento de nombre. Diremos así, por ejemplo, el zapato de hombre o el zapato de mujer. Tanto de hombre como de mujer son grupos preposicionales. Empiezan con una preposición. Estos grupos preposicionales, como me están completando la idea del sustantivo, se van a llamar complementos de nombre. Internamente, si quisiéramos analizarlo, el zapato de mujer, queremos analizar esta construcción y diremos que zapato es el núcleo, el un determinante y de mujer el complemento de nombre. Dentro de este complemento de nombre tenemos una preposición a la que llamamos enlace y un término
en este caso un sustantivo, mujer. Y allí tenemos terminado nuestro análisis de este grupo nominal. Un determinante, un núcleo y un complemento de nombre. Ingresamos ahora en un complemento muy particular, al que llamamos aposición. Este complemento particular lo vamos a identificar muy fácilmente porque se va a encontrar siempre entre comas y es intercambiable con el núcleo, es decir, dice lo mismo que el núcleo de otra manera. Veámoslo en un ejemplo. En esta imagen yo digo chus, el gato. Cuando dije el gato, se identifica perfectamente de quién estoy hablando. Y lo que construí para poder identificarla es una aposición. Una aposición especificativa. Lo que hace es especificarme, indicarme, señalarme con más claridad el elemento del que estoy hablando. Tanto el gato como chus son sinónimos. Chus, el gato, chus. Estamos trabajando aposición especificativa. Pero hay otro tipo de aposición. Veamos esta imagen. Si yo digo colitas, el perro adorado por los niños. Aquí también estoy en una aposición, pero esta aposición no me está especificando, me está explicando. Y de allí va a recibir su nombre. Esta aposición es una aposición explicativa. En ambos casos, tanto en la posición especificativa como en la posición explicativa, la vamos a encontrar siempre entre comas. Y como es intercambiable con el sustantivo, esta aposición es un grupo nominal, un grupo sustantivo, en el que internamente podré volver a encontrar un núcleo y los mismos modificadores que puede tener un sustantivo en cualquier construcción. Así, por ejemplo, si yo digo el amigo de los niños, esa aposición la analizo y tendré que amigo es la palabra más importante, el núcleo, él, un determinante, y de los niños un complemento de nombre. Este complemento de nombre sí puedo seguir analizándolo y tengo la preposición como enlace de y los niños un término que es a su vez otro grupo nominal porque la palabra más importante, niños, vuelve a ser un sustantivo. Los determinante, niños sustantivo. Y ahí estoy analizando internamente esta aposición, que es otra vez un grupo nominal. Y ahora sí, complemento comparativo. Como su nombre lo indica, el complemento comparativo lo que hace es establecer una relación de comparación entre el sustantivo del que estamos hablando, sustantivo núcleo, y otro que agregará el propio elemento comparativo, el propio complemento comparativo. Veamos, por ejemplo, esta imagen. Nos encontramos aquí con una frase que podría empezar así como el cachorro, como el perro adulto, y un verbo, juega, corre, larga, ladra. Detengámonos en el grupo nominal. El cachorro, como el perro adulto. Aquí diremos que cachorro es el núcleo, él un determinante, y como el perro adulto, la construcción comparativa, grupo nominal. Dentro de esta construcción comparativa, grupo nominal, vamos a dejar a como, a este nexo, es una conjunción, así que su función exactamente es una función de enlace o de unión, de nexo. Y trabajaremos el término, el perro adulto. Allí tenemos un núcleo perro, el determinante y adulto es una característica del perro, es un adjetivo, es un adjunto. Y allí tenemos terminado el análisis de este grupo nominal. Hemos trabajado hasta aquí grupos nominales, en ningún caso oraciones. Por eso nunca pusimos los corchetes, por eso nunca apareció ni la mayúscula ni el punto. Estamos trabajando grupos nominales, grupos donde la palabra más importante es un sustantivo. Y pueden estar ubicados estos grupos nominales en cualquier parte de la oración. Como ya nos hemos dado cuenta, todos los modificadores del sustantivo, todos los elementos que acompañan a este núcleo nominal están allí para acotarnos, para identificarnos, para hacernos más reconocible el sustantivo del que estamos hablando. La función de todos los modificadores nominales, de todos los modificadores de los sustantivos, es describirnos lo mejor posible a ese núcleo del sintagma o núcleo del grupo nominal. Para repasar entonces,
Los nombres de estas construcciones que acompañan al sustantivo son determinantes. Recordemos que siempre los determinantes están ubicados delante del sustantivo y pertenecen a la categoría sintáctica y gramatical de determinantes. Un segundo grupo, los adjuntos. Los adjuntos me agregan una característica porque son casi siempre adjetivos. Tenemos los complementos de nombre, que son construcciones formadas por una preposición y un término, un enlace y un término. Ese término mayoritariamente es otra vez un grupo sustantivo o un grupo nominal. Avanzamos y tenemos las aposiciones. No las podemos confundir porque aparecerán siempre entre comas, son intercambiables con el sustantivo y lo que hacen es especificar las aposiciones especificativas o explicar las aposiciones explicativas. Y por último, el complemento comparativo, que como su nombre lo indica, compara a ese núcleo sustantivo con otra cosa. Muy bien, seres del lenguaje, esto ha sido todo. Hemos llegado al final. Si este vídeo les ha sido útil, por favor compártanlo, comenten, dejen sus opiniones, sus consultas, sus dudas, todas son muy importantes. Será hasta nuestra próxima cita con las palabras. Hasta entonces, seres del lenguaje, que tengan un hermoso día.